Mis amigos de YouTube, aquí voy de nuevo con otro video de cómo hacer una mini incubadora para huevos de codorniz. Aquí tengo los ingredientes para hacerla. Ahora lo vamos a hacer con un pote, este pote de bayonesa, un pote bien pequeño. Miren ahí el tamañito. Para que vean el proceso, cómo se hace esto, señores. Señores, ya aquí está ready. Lo ponemos a nivel ahí. Cuando destapemos. Aquí tenemos la pistola de silicón. Vamos varios minutos hasta que se pegue bien. Vamos a hacerle aquí centrarlo bien, señor, para que todo quede bien ahí. Vamos a hacer aquí el hoyito donde va a ir el foco. Para que todo quede bien. Aquí vamos a hacer el proceso de esto, señores, que como les dije, uno compra. O si hay algo de un abanico viejo, una extensión de un abanico viejo. Con eso también. Señores, yo miren, ahora para hacerle esto, yo compré esto. Estos bombillos, aquí le decimos bombillo, unos bombillos pequeños que no son grandes como los normales, son de 60 watts. El que yo uso para la otra incubadora son de 100 watts y estos son de 60 watts, lo dice aquí. Este va a hacer el trabajo bien. Compré dos por si acaso falla uno. Le pongo el otro. Y son económicos de precio, señores. También compré esto. Este es el zócalo. Yo lo el otro también, esto es un invento un poco más moderno, en el sentido que el otro yo lo hice con otro zócalo, este lo estoy haciendo con otro para ver, señores, la diferencia.
Vamos a montarle un bombillo de esto. A ver qué dice. Miren aquí, señores. Esto vaya aquí. Y esto aquí para graduarle la calor. Miren aquí. Aquí, como le digo en la otra, aquí si ven que está a más de 37, si está más de 37 lo suben, si está menos lo bajan un poco y le van midiendo la temperatura hasta que esté correcta, 36, 35, 37, hasta 34. Miren ahí, señores, que ya ahora les voy a hacer el ventilador por ahí por los lados para que le entre aire. Miren aquí, señores, se ve chulo esto. Una mini para esos huevos de codorniz. Para los que no quieren estar bregando mucho. Aquí le pongo un poco de esto. Esperamos que se seque, señor. Señores, ya se secó aquí. Aquí, como le dije, aquí ustedes se fijan. Aquí uno, si está muy, muy, la temperatura está muy bajita, lo bajamos. Si está muy alta, lo subimos. Que para eso fue que compré este foco de 60 watts y mucho más pequeño que los otros normal. Porque si compro un grande, si compro un foco de eso normal, va a calentar demasiado y va a dañar los huevos. Seguimos con esto, señores, con el proceso de la humedad, que siempre tiene que llevar humedad. Señores, aquí estamos con el proceso de la humedad. Le echamos una poca de agua. Chequeamos aquí. Ponemos los huevos aquí, señor. Si uno quiere, le pone algo mucho más pequeño para que no coja tanto espacio. Pero
Aquí si no quiere le pone algunos 4 o 5 huevos más. Entonces le ponemos esto aquí. Eso ahí. Bien ahí, señores. Señores, y a mi gente que vean. Que vean mi video, señores, suscríbanse a mi canal para así yo seguir subiéndole más videos de cosas más diferentes. Como les dije en un video anterior, que a mí me encanta la cacería. Ese es mi deporte favorito, la cacería y la pesca. Ahora no estoy subiendo videos de cacería porque las aves están poniendo y algunas ya tienen pichones. Y no es muy bueno tirarle pete tiempo. Yo pete tiempo no le tiro a ninguna ave ya. Hasta que ya los polluelos estén grandes y de 2 libras, así más o menos, ya uno le puede tirar. Pero mientras estén pequeños, no se le puede tirar, señores. Y nada, desde que llegue la cacería de nuevo, si Dios lo permite, sigo subiendo de cacería y de muchas cosas más, señores. Espero que se suscriban a mi canal, que les guste este video y que me apoyen, señores, que se les agradece. Hoy miren aquí, señores, este fue la incubadora que yo hice en estos días. Y miren ahí, ya esto va a tener 20. Mira, ya tiene un pollito ahí. Pero miren aquí los huevos de guinea que yo dije a lo último. Miren a quién le están sacando ya, señores. No sé si ustedes lo alcanzan a ver, miren. Ya están empezando a sacar. Pero los huevos de guinea duran más que lo de gallina. Yo tengo 4 huevos y ya hay 2 que están saliendo. Y esto es un pollito que nació hace como algunas 3 horas que nació. Yo lo ayudé a salir porque estaba como medio flojito para salir. Y así es, señor. Muchas gracias por ver mi video. Como les digo, suscríbanse a mi canal, que así yo sigo subiéndole más videos. Miren ahí, señores, esta incubadora bien pequeñita para los huevos de codorniz.